Dicen que lo más hermoso de la ópera es escuchar una voz desnuda, sin amplificador, una voz real. Nos colamos en la única escuela en Europa que enseña exclusivamente canto lírico. Non si dà follia. La primera asignatura, idioma para ser cantado o italiano, el idioma utilizado en el 90% de las óperas. Los días son muy completos, digamos, porque tenemos una formación muy específica. Esto es escena lírica donde hay que darle vida a la música. Cantar no es solamente poner la mano en el piano y cantar, sino que ahora estamos aprendiendo a movernos. Es constante el aprendizaje. En las lecciones de canto hay que aprender a impostar la voz como si fuera una goma que no acaba nunca. Necesitas articular un poco antes. Muchas veces te preguntas, ¿realmente yo valgo para esto? Más difícil de lo que tú esperabas. De hecho, una imagen muy, muy recurrente aquí es ver llorando a alguien por los pasillos. Con que lleguemos todos a cantar de forma profesional ya sería ya un logro. Poesía, literatura, teatro y música, ya lo dijo Wagner, la ópera es un espectáculo global. La vocación que tienen por ella es tanta que se les olvida el vacío, su miedo al futuro.